buenas noches, bienvenidos a Curadores de Arte y Diseño, segunda temporada. Tengo la alegría de presentar, hoy vino Primavera, Primavera, y un color que no le cuento. Ella es Gaby López, diseñadora de interiores. Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos a Curadores de Arte y Diseño. Y yo les presento a mi compañero de todos los lunes, Fernando Entín, galerista de Elsie del Río Arte Contemporáneo. Y con este naranja jogging, arranquemos Curadores llenos de energía ya. Hoy en Curadores vamos a estar hablando nuevamente, como ya hicimos en la primera temporada de Curadores, con una gran ceramista que además de hacer muy bien su trabajo, le pone mucha garra, mucho corazón a todo lo que hace. Ella es Desiree de Readers y hace mucho tiempo, muchos años, que encontró en la cerámica una forma de expresarse y de decir con sus manos cosas maravillosas. Pero esta vez vamos a estar charlando con ella en su taller de San Isidro sobre sus proyectos más próximos y nos va a contar cómo fueron sus comienzos y cómo termina un día dejando de lado la pintura para empezar a disfrutar su trabajo con la arcilla, la cerámica. También estuvimos en Mono Ambiente, un espacio de arquitectura y diseño experimental creado por Martín Uberman, donde se presentó un trabajo especial de dos profesionales que viven en Miami. Ellos son el arquitecto Roberto Bear y Rosario Marquardt de RR Studios y presentaron una temática de una felicidad instantánea. Y así le damos las bienvenidas a Curadores segunda temporada. Gaby, ¿sí? Quería hacerte una pregunta. ¿Qué arquitecto talentoso está en Curadores? Nos dimos el lujo de volver a entrevistar al arquitecto Jorge Muradas. Él es el último ganador de la medalla de oro de Casa Foa y esta vez Jorge nos llevó a conocer uno de sus últimos trabajos de interiorismo de este prestigioso arquitecto argentino y fuimos a visitar su trabajo en un departamento de Puerto Madero. Maciza, un mundo de diseño y texturas que te invita a renovar todos tus ambientes. Me interesa el diseño desde bastante chico, bastante antes de terminar el secundario. Ya tenía como la consigna de que iba a estudiar arquitectura. Siempre me gustó el tema del diseño y el interiorismo también. En la facultad, en mi época, era como medio mala palabra decir que no le gustaba trabajar en los interiores. Pero la verdad que como justamente los ejemplos que nos daban para trabajar eran desde Le Corbusier, Mies van der Rohe o Frank Lloyd Wright, son todos arquitectos que han diseñado los interiores, con lo cual para mí era como bastante, iba muy de la mano una cosa y la otra. Después el trabajo en sí es el que te va poniendo un poco en el camino que va pasando, ¿no? Y dónde van derivando las cosas. Empezamos con mi socia, con Eliana, trabajando más en interiores, después hicimos locales comerciales y un día vino un cliente amigo que dijo, bueno, quiero que me hagas mi casa y allí empecé como a volcarme la arquitectura de vuelta. De esa casa derivaron un montón más y bueno, otra vez me volví a enganchar con el tema. En realidad este departamento lo encontramos en un estado bastante particular, que fue el departamento nunca había tenido uso, pero su primer dueño había empezado una remodelación que después dejó a medio camino, con lo cual cuando nosotros lo tomamos eso nos permitía la posibilidad de que había que seguir haciendo cosas y entonces nos dimos el gusto de hacer todo lo que había que hacer. En verdad era un caso particular porque nosotros ya habíamos intervenido un departamento en este edificio, en el mismo área, bastante más grande, 650 metros. Este departamento es un departamento de 450 metros que también tiene una medida muy generosa. Y ahora estamos interviniendo un tercer departamento en el mismo lugar y lo que sí sucede es que en cada caso va variando las funciones de cada lugar, ¿no? Porque son diferentes situaciones. En un caso es un matrimonio solo, en otro caso es un matrimonio con tres hijos grandes y este caso es un matrimonio con hijos, cuando nosotros lo tomamos, que todavía estaban, están todos todavía en edad escolar, con lo cual son diferentes las necesidades de cada familia. Entonces, si bien nuestro trabajo tiene como un hilo conductor, en cada caso atendemos las necesidades o los gustos de cada cliente.
En este trabajo la cocina cumple un rol bastante importante porque la familia lo utiliza mucho. De hecho, los desayunos y meriendas con los chicos transcurren todo el tiempo allí y a veces a la noche también los chicos comen en la cocina y demás, con lo cual tiene mucho uso. Tenía también un rectángulo bastante importante, con lo cual nos permitió sectorizar la cocina en tres zonas. Una zona central de cocción y de guardado, otra zona para comer, que es la zona del comedor, y una tercera zona que está más cercana al comedor principal, que es donde se almacena todo lo que es vajilla y bebidas y cosas que tienen que ver, vinos y demás, que tienen que ver con el comedor principal. Los baños habían sido como demolidos para hacerlos nuevos, con lo cual los encontramos en ese estado y tuvimos la posibilidad de cambiarlos. Los baños fueron, en todos los casos, revestidos en mármol. Nos interesaba el color blanco por un tema de luminosidad y demás, y de asepsia, porque tiene como una cosa, uno lo ve limpio, ¿no? Es como que si está blanco es porque está limpio. El espacio más grande de la casa, que es el living comedor, daba como para hacer dos estares, por ejemplo, uno para el lugar de video, otro estar central y el comedor. Es muy generoso, un espacio para observar las vistas. Hicimos una serie de sillones con apoyapiés que, como si estuvieran en la cubierta de un barco, que son para contemplar la vista y demás. Lo que va cosiendo todo el espacio es el tratamiento de madera que se le dio al muro principal, que está enfrentado al aventanamiento, porque el espacio es un muro ciego y todo el resto ventana. Entonces es un curtain wall de piso a techo que nos permite justamente contemplar la vista, que es muy buena. Y otro elemento que usamos como para coser todos los espacios fue la alfombra, que recorre todo el largo del espacio y que remata en los dos extremos con dos obras de Pablo Siquier, que están como dialogando, enfrentadas. Queridos amigos, hoy tenemos el lujo de tener una gran artista plástica que es Desiree de Readers. Un día pintaba y otro día decidió ser ceramista, maravillosa, creativa. Ella está preparando su última muestra en el Botánico. Estuvimos en su taller, disfrutamos como locos en San Isidro y nos recorre un poco su carrera. Desiree de Readers en Curadores. Este segmento está auspiciado por Cinteplast. Regístrate entrando en vivicinteplast.com y encontrá de todo: sorteos, premios, consejos de capacitación, notas de interés general y recomendaciones para el tiempo libre. www.vivicinteplast.com. Cuando yo era chica me crié en un campo familiar y había mucho animal, por suerte, en ese mágico lugar. Inclusive un hermano mío tenía muy buena mano y salvaba animales heridos, los incorporaba a la casa, los animales entraban y salían. Así que bueno, todo el tiempo era escuchar, ver huellas, oler durante unos 12 años. Cuando terminé el colegio, estudié Bellas Artes en la Pueyrredón. Me dediqué a pintar y siempre interesada igual en la problemática de la desaparición de las especies. Ese tema siempre estuvo en toda mi vida muy presente. Unos años más tarde me voy a París a trabajar con un escultor y ahí conozco lo que es la escultura. Y quedo fascinada con el tema de la escultura. Y también descubro la cerámica, porque yo no tenía contacto con la cerámica. Así que bueno, arranqué a partir de ahí, más o menos en el 2004. La cerámica, bueno, es barro, ¿no? Entonces, para mí cerraba todo el círculo perfecto, porque estábamos hablando de la tierra,
del barro y con el barro hacer, crear, es fantástico, si lo analizás como concepto, ¿no? Del barro empezaron a salir animales que yo recordaba de mi infancia. El barro es lo más noble, digo noble porque es un material demasiado plástico, demasiado simple, si querés, en una primera instancia, una primera etapa, que es la parte de cuando vos haces la pieza, la escultura, en blando, ¿no? O sea, cuando la arcilla está fresca. Después se va complicando mucho porque son muchos pasos, demasiados pasos. Después, bueno, los secados, los lijados. Ahora yo que estoy con pieza grande, hay una cuestión de pesos también muy compleja. Y bueno, y después los vaciados, y hay que respetar muchísimos temas. La pieza no puede estar maciza, hay que vaciarla. Después viene toda la parte de esmaltes, ¿no? Que es otra historia más. Y las horneadas. En fin, son miles de pequeños pasos. Creo que disfruto el primer paso de la cerámica, que es el hacer desde cero, ¿no? Esa es la parte que más me gusta. A diferencia de cuando pintaba, la parte que más me estresaba era esa, agarrar una tela en blanco. Yo, por lo general, tengo una idea, siempre, demasiadas ideas, y después trabajo en base a esa idea. Me encanta la alquimia, me encanta el trabajo que va espontáneo. Acá en la cerámica vos podés seguir ese camino, ¿no? De un poco de la sorpresa y de no tener todo tan calculado. Si vos me preguntás, ¿visualizás perfecto la obra? No. A mí me encanta el tema de no tener todo tan claro, sino que, bueno, veremos si sale genial, si no. No tener todo tan calculado. Pensar en una instalación y no en presentar las piezas puestas en bases simples, sino presentadas como instalación, es decir, interactuando entre todos, quizás con sonido, con luces especiales, es mucho más rico. Y lo hace más fuerte el proyecto, ¿no? Lo hace más interesante. Creo que siempre el artista tiene que decir algo. Es mucho más importante el mensaje que la obra en sí. Entonces, el tema de los animales que se fueron yendo y que yo pude ver todo ese proceso, ¿no? Me llevó a tener clarísimo cuál era mi mensaje. Mi mensaje era, de alguna manera, rescatarlos. Hola, Betty. Sí, querida. Sí, ¿cómo te va? Sí, me agarraste justo poniendo luz, ¿no me dijiste que está todo muy oscuro, que ponga más luz? Estoy por cambiar la lamparita. Sí, sí. Escúchame, tengo millones de cosas para recomendarte. Sí, Centro Cultural. Sí, pero en este caso es la Galería del Sí del Río. Sí, un mural increíble. ¿Te animás a venir? Dale, dale, dale. Yo cambio la lámpara y nos vemos. Te mando un beso grande. Un beso. Chau, chau, chau. Hoy en Curadores te vamos a recomendar para que leas un libro de arte. Se llama ¿Dibujar qué?, donde reconocidos artistas se animaron a contestar la pregunta a partir de sus experiencias y conocimientos. Los invitamos a visitar una intervención de tres artistas del arte urbano. Lo hicieron en tres etapas en el espacio abierto Galería El Sí del Río. Chu, Pum Pum y Elian son los artistas. El nombre de su muestra es Composición Exquisita. El mural se puede visitar en la Galería El Sí del Río Arte Contemporáneo, que queda en Humboldt 1510, de martes a viernes, de 13 a 19 horas y los sábados de 11 a 15. Y
para terminar con las propuestas de la agenda de esta semana, los invitamos a visitar en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires la muestra La Paradoja en el Centro, colección del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Ritmos de la Materia en el Arte Argentino de los años 60. La exhibición revela la potencia y pertinencia contemporánea de las bases fundantes del patrimonio del museo. Recientemente inaugurada en agosto, estará abierta por un año. La exposición la pueden visitar en Avenida San Juan 350 de martes a viernes de 11 a 19 y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20 la entrada general a 15 pesos y los martes es gratis. Gaby, sí. ¿Sabes que me llamó Betty? Otra vez me dejó plantada. No te puedo creer. ¿No me acompañás vos? Obvio, agarra la cartera y salimos ya. Agarra la cartera y vamos. Vaya. Y recorre. Curadores te lleva a recorrer la muestra Ceci Nepa Happening, una muestra especial que trata sobre un instante de alegría que fue curada por Thomas Powell, el director de la revista Barzón, y que sucede en Mono Ambiente, una galería experimental de arquitectura y de diseño que está a cargo de Martín Uberman. Allí, los arquitectos que viven en Miami, pero que son argentinos, Rosario Marquardt y Roberto Bear, trataron el tema de la alegría como si fuera un kit que te podés comprar en una caja y vivir un instante de felicidad. Los invitamos a visitar esta muestra que está situada en el barrio Los Andes del barrio de Chacarita. Y auspicia esta nota maravillosa Color Shop, los amigos de Color Shop, primera cadena de pinturería que te ofrece beneficios con tu tarjeta. Un beso a Paulita y a Belén. Bueno, esta idea surgió hace aproximadamente un mes, aunque parezca mentira. Y surgió a partir de Thomas Powell, que es el curador de la exhibición, director de Barzón también, y de Martín Uberman, ¿no? Que es el director de Mono Ambiente. La pieza se llama Instant Happiness, ¿no? Y tiene que ver con una canción de John Lennon que nos gusta mucho, que es Instant Karma. Entonces se nos ocurrió esta especie de placita portátil, si se quiere, que llevas en una mochila y que se transforma en distintas cosas, ¿no? Y que de pronto te sirve para encontrarte con una sonrisa. Es tratar de encontrar ese momento tan efímero, ¿no? Que en realidad nunca llega, pero que pensamos que quizás lo podemos inventar o inventar esta máquina que crea Instant Happiness. ¿Qué es un proyecto feliz? Un proyecto feliz es un proyecto que sucede de acuerdo a cómo fue planeado o que simplemente sucede. Ahí viene el título de la muestra, que es un poco una paráfrasis de la famosa frase de Matisse, esto no es una pipa, se cine para un pip. Entonces, esto no es un happening, pero también en realidad el título de la muestra es Se cine pa happening, o sea, esto no está pasando, y juega justamente con esa doble connotación del happening como algo que sucede y la obra de arte en sí. Nos imaginamos que esto viene en una caja, ¿no? Que uno abre y salen las cintas de colores, salen las banderines y las lucecitas, y es como un kit para armar donde cualquier lado que vayamos podemos armarlo o llevarlo en una mochila y parar en una plaza y armarlo y crear una posible instant happiness. En el mundo donde todo lo privado es rey, digamos, de pronto ocupamos la galería, un lugar privado, con un espacio público, ¿no? Con una placita. Y la música es fundamental porque la música es la que nos ayuda a dar movimiento a este espacio público, ¿no? A divertirnos, a reírnos y a estar juntos por un ratito. Hay demasiadas cosas terribles en el mundo para tener que reproducirlas de nuevo en el arte. Y apreciamos la gente que lo hace porque hay artistas buenísimos. Nosotros tratamos de ocupar ese pequeño nicho que es el de divertirnos por un rato y juntarnos entre amigos. Y eso es lo que tratamos de hacer. Thank you.
Gaby López. Sí. Qué interesante lo de este arquitecto Jorge Muradas. Pero por supuesto, es un interiorista número uno de nuestro país. Vamos a seguir disfrutando de la parte 2 de la entrevista al arquitecto Jorge Muradas y su trabajo de interiorismo en un departamento de Puerto Madero para una familia de 3 hijos. A ver. Creo que la utilización de color tiene que ver un poco con nuestra esencia, ¿no? Yo siempre digo que estoy en contra de las tendencias, pero vivimos en un contexto y siempre algo de eso nos queda. En este caso, la paleta partió un poco de la madera. Es un elemento que utilizamos en todas las obras, es uno de los elementos que más nos gustan. Da como una calidez especial a los espacios. Y tiene que ver un poco también con el tipo de arquitectura que nos gusta, ¿no? También toda la arquitectura de los años 50, siempre la madera fue como muy fuerte, ¿no? Bueno, nosotros nos tomamos en este caso del piso, que era un piso de roble interesante. Entonces, los muros fueron tratados con el mismo tipo de material y con la misma tonalidad en el color, ¿no? Ese fue un poco el punto de partida. Trabajamos siempre con colores neutros, los muros son o colores muy neutros o blanco directamente, como en este caso. Quizás la alfombra es el elemento que da la nota de color. Aparecen algunos almohadones con la misma tonalidad y demás. Quizás después la paleta va del blanco al negro, pasando por los grises. Todo dentro de esa gama. Todos los cuartos del departamento son en suite, por eso también llevaron el mismo tratamiento, son todos con el mismo material. El cuarto principal tiene un desarrollo más importante que el resto. Tiene incluido un vestidor conectado directamente con el cuarto y el baño principal con el sauna. Hoy hay todo un ritual de uso de baño que antes no existía o cada vez se fue como fomentando un poco más, que tiene que ver con el placer, el relax y demás. El día a día a veces hace que la gente no lo pueda utilizar. En este caso fue un pedido especial y sé que lo utilizan. En el caso de los cuartos de los chicos, hay uno de los cuartos donde los chicos tienen edades muy similares. Venían de una casa donde cada uno de ellos tenía su cuarto, pero dormían juntos, con lo cual acá, a pedido expreso de los chicos, querían dormir en el mismo cuarto. Son muy amplias las dimensiones, con lo cual eso nos permitía por ahí ubicar dos camas. Y están encantados con su lugar de dormir y de trabajar, porque además tienen un escritorio muy interesante donde los chicos tienen sus computadoras y pasan parte de su tiempo libre. Si bien están todo el día en el colegio, el rato libre que tienen lo pasan así. Y el tratamiento en todos los casos es más o menos siempre el mismo, ¿no? La idea de color. Después cada uno le pone su impronta. Los chicos se van apropiando los espacios y aparecen los colores favoritos de ellos, fotos y demás que van como cambiando los espacios. Todos tienen un patrón que es el uso de los materiales y la forma del desarrollo de cada uno. Y bueno, llegó el momento de decir adiós. Lamentablemente, lleno de contenido, un programa increíble. Un programa espectacular. Fantástica. Felicitaciones por tu cumpleaños. Muchas gracias. Que fue ayer, sí, ¿no? Sí, ayer. 42. Ah, bueno. Buenas noches a todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que hayan disfrutado de todo el contenido de diseño y arte que les presentamos. Como saben, nos pueden encontrar durante la semana en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Puede visitar YouTube, nuestra página de curadores, y ver todos los programas desde que comenzó la segunda temporada. Cuando quieran. Ya vamos a agradecer a Fede Hedge, nuestro maquillador, y a la Casa Nacional del Bicentenario, donde grabamos todos nuestros programas. Muy buenas noches. Hasta el lunes que viene. Gracias. Un beso grande. Chao. Chao. ¿Te quedó un pedacito de torta? Sí, que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Mándame un pedazo de torta. Que los cumplas feliz.